de los representantes de los medios de comunicación, de los ciudadanos presentes y de aquellos que nos observan por internet. Y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, solicito al secretario ejecutivo que verifique el quórum legal y que nos informe el listado de asuntos que vamos a tratar conforme al orden del día que se propuso. Buenas tardes, consejero presidente. En cumplimiento a su instrucción, le informo que de conformidad con la lista de asistencia se encuentran presentes los representantes de los partidos políticos: Partido de Acción Nacional, licenciado Miguel Ángel Torres Holguín; Partido Revolucionario Institucional, licenciado Sócrates Alejandro Valdés Rosales; Partido de la Revolución Democrática, licenciado José de Jesús Acosta Talamantes; Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Alberto Sosa Hernández; Partido Nueva Alianza, licenciado J. Carmen Garduño Salazar; Partido Verde Ecologista de México, licenciada Perla Patricia Flores Suárez, buenas tardes; por el Partido Encuentro Social, licenciado José Antonio Sumaya de la Mora, buenas tardes; por el Partido Morena, el representante suplente Nicolás Rico Bañuelos, buenas tardes; por el Partido del Trabajo, el ciudadano Ricardo Domínguez Álvarez; por el Partido Convergencia, por el Partido Querétaro Independiente, la ciudadana M.A. Concepción Herrera Martínez, buenas tardes. Asimismo, doy cuenta de la presencia del consejero presidente del Consejo General, maestro en arquitectura Gerardo Romero Altamirano, y de las consejeras y consejeros, licenciado Carlos Rubén Ayarte Mereles, buenas tardes; maestro Luis Espíndola Morales, buenas tardes; licenciada Gema Nayeli Morales Martínez, buenas tardes; maestra María Pérez Cepeda, buenas tardes; y maestro Luis Octavio Vado Grajales. Y el de la voz en mi calidad de secretario ejecutivo del Consejo General, por lo tanto existe quórum legal para sesionar y se instala formalmente la sesión. En ese sentido, todos los actos que se desahoguen tendrán el carácter de válidos y legales. Gracias, secretario. Desahogamos el siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto es el relativo a la aprobación del orden del día, por lo que con fundamento en los artículos 57, 61, fracción 29, 65 y 66 de la Ley Electoral, 48, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, ambos ordenamientos del Estado de Querétaro, 52 a 57 y 67 a 75 del Reglamento Interior, y toda vez que la convocatoria establece el orden del día propuesto para la sesión extraordinaria que nos ocupa y quienes integran este máximo órgano de dirección fueron previamente notificados, además de obrar en los estrados del Consejo General para su difusión pública, resulta de su conocimiento el orden de día que se propone, e informo que por ser esta una sesión con carácter extraordinario, no hay asuntos generales. En este sentido, si me permite, presidente, aclarar que en el orden del día se duplicó la numeración de los puntos 32 y 53, no obstante el contenido es el correcto, así como su numeración subsecuente. De igual manera, presidente, de conformidad con los artículos 63, fracciones primera y segunda y 28 de la Ley Electoral y 52 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, me permito solicitar la modificación de los puntos 19, 28, 46 y 63 del orden del día en los siguientes términos. 1. El punto 19 dice: presentación y votación de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que determina la procedencia de la solicitud de registro de Octaviano Sánchez Ramírez como aspirante a la candidatura independiente al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa al Distrito 09. Debe decir: presentación y votación de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que determina la procedencia de la solicitud de registro de Octaviano Sánchez Martínez como aspirante a la candidatura independiente al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa al Distrito 09. El punto 28 dice:
presentación y votación de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que determina la procedencia de la solicitud de registro de Alejandro Martínez Guerrero como aspirante a la candidatura independiente al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Colón, Querétaro. Debe decir, presentación y votación de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que determina la procedencia de la solicitud de registro de Alejandro Martínez Guerrero como aspirante a la candidatura independiente al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento del municipio de Tolimán, Querétaro. En el punto 46 dice, presentación y votación de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que determina la procedencia de la solicitud de registro de Jorge Luis Mora Sánchez como aspirante a la candidatura independiente al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento del municipio de Tolimán, Querétaro. Debe decir, presentación y votación de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que determina la procedencia de la solicitud de registro de Jorge Luis Mora Sánchez como aspirante a la candidatura independiente al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento del municipio de Colón, Querétaro. Por su parte, el punto 63 del orden del día dice, presentación y votación de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que determina la no presentación de la solicitud de registro de Paulina Raquel Chávez Lora como aspirante a la candidatura independiente al cargo de presidenta municipal del Ayuntamiento del municipio de Tequisquiapan, Querétaro. Debe decir, presentación y votación de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que determina la procedencia del registro de Paulina Raquel Chávez Lora como aspirante a la candidatura independiente al cargo de presidenta municipal del Ayuntamiento del municipio de Tequisquiapan, Querétaro. Por otra parte, de conformidad con el artículo 75 del Reglamento Interior del Instituto, que dispone que no será necesaria la lectura íntegra de aquellos proyectos que hayan sido circulados con la convocatoria, así como la propia convocatoria, por lo que solo se podrán leer los resolutivos o puntos de acuerdo, en este sentido y toda vez que las resoluciones que hoy se someten a su consideración corresponden a la procedencia y no presentación de las manifestaciones de intención de las solicitudes de registro como aspirantes a candidaturas independientes para los cargos de diputaciones y ayuntamientos en el proceso electoral ordinario 2017-2018, se propone a los integrantes de este órgano colegiado que las resoluciones en su conjunto, divididas en dos bloques, aquellas vinculadas con la procedencia de la solicitud, consistentes en 45 resoluciones, 25 de diputaciones y 20 de ayuntamiento, y el segundo, en las que se consideraron como no presentadas, relativas a 16 resoluciones, 4 de diputaciones y 12 de ayuntamiento, por lo que las propuestas sería votar en su conjunto los puntos del orden del día divididos de la siguiente manera. El primer bloque, con las 45 resoluciones de aquellas que consideraron como procedente la solicitud y que serían los puntos 4 al 46 y el 63 del orden del día que se propone con la modificación. Asimismo, el bloque 2, que nos implica las resoluciones en las cuales la manifestación de intención se tendrá por no presentada, en un segundo bloque con los puntos del orden 47 al 62 del orden del día que se propone. Por lo anterior, se procederá a leer únicamente los puntos resolutivos del primer proyecto de cada bloque, haciendo notar que la única diferencia de los proyectos es el nombre de la persona aspirante a la candidatura independiente y el distrito o municipio en el que se pretenden contender en cada caso. Gracias, secretario. Esta consideración de este colegiado, el orden del día que se propone, así como las propuestas que hace el secretario ejecutivo para la votación y para los cambios en el orden del día por algunas cuestiones ortográficas y de números subsecuentes. ¿Alguien tiene alguna observación al respecto? Como no es así, voy a solicitar al secretario ejecutivo que en primer momento ponga a consideración el orden del día en votación económica. Y en un segundo momento, en caso de que sea aprobado con las modificaciones que usted mismo propuso, proponga a votación también económica el método que usted propuso para votar estos dos bloques. Adelante, por favor. Si me permite, primero, consejero presidente, dar cuenta de la presencia del ciudadano Carlos Fabián Núñez Aldaco, representante propietario del Partido Convergencia. Y atendiendo a su instrucción, consejero presidente, consulto
a las consejeras y consejeros, así como al consejero presidente del Consejo General, su voto en forma económica para aprobar el orden del día que se propone con las modificaciones señaladas. Los que estén por la afirmativa, si no, háganse manifestarlo, por favor. Doy cuenta de 6 votos a favor, por lo que ha sido aprobado el orden del día propuesto con las modificaciones precisadas. De igual manera, solicito su voto en forma económica para aprobar la solicitud de dispensa y el procedimiento de votación de los proyectos que se someten a su consideración. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Doy cuenta de 6 votos a favor, por lo que ha sido aprobada la dispensa y el procedimiento solicitado. Gracias, secretario. Continúe entonces con el orden del día. Gracias, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y votación de las resoluciones del primer bloque relativas a la procedencia del registro de las manifestaciones de intención de las solicitudes de aspirantes a candidaturas independientes para los cargos de diputaciones y ayuntamientos respectivamente, que corresponden a los puntos del 4 al 46 y 63 en el orden del día, relativas a 20 candidaturas de diputación y 25 de ayuntamiento, de las siguientes personas solicitantes: Octaviano Sánchez Martínez, Luis Mario Vázquez Gaitán, Antonio Fernández Guillemín, Gabriel Santiago de la Cruz, Luis Felipe Campos Jiménez, José Aquileo Arias González, Janet López Moreno, Pablo Tlacaelel Vázquez Ferrusca, Eduardo Ruiz Álvarez, Alicia Colchado Ariza, Carlos Soto Sánchez, Margarita Franco Durán, Raúl Reyes Gálvez, Alberto Marroquín Espinosa, Jesús Salvador Malagón García, Cintia Daniela Correa Hernández, Ismael Arreola Mendoza, Noé Saldaña Sánchez, María Fernanda Estefanía López Félix y Emanuel Hernández Rodríguez para los cargos de diputaciones. Para los cargos de ayuntamiento, Juan Aristeo Gerardo Ramírez Velázquez por el Marqués, Luis Gabriel Osejo Domínguez por el municipio de Querétaro, Leopoldo Bárcenas Hernández para el municipio de Colón, Óscar Esteban Luna Oyervides, por Arroyo Seco, M.A. Guadalupe Alvarado González por el municipio de Peñamiller, Rebeca Mendoza Jacey, corregidora, Edgar Montes Benítez, municipio de Tolimán, J. Alejandro Nieves Hernández, Colón, Javier Navarrete de León, municipio de Corregidora, Juan Manuel Moreno Mayorga, también municipio de Corregidora, José Antonio Mejía Lira, por el municipio de Tequisquiapan, Octavio Ontiveros Alvarado, por el municipio de Querétaro, Paulino Vázquez Morán, Cadereyta de Montes, Adán Carvajal Mendoza, Cadereyta de Montes, Diego Jiménez Díaz, Jalpan de Serra, J. Belén Ledesma Ledesma, San Joaquín, Ramón Malagón Silva, Pedro Escobedo, José Ernesto Bejarano Sánchez, municipio de Corregidora, Jorge Luis Mora Sánchez, por el municipio de Colón, Edgardo Fernández Moreno, por el municipio de Corregidora, Hugo Amado Muñoz Flores, Cadereyta de Montes, Ricardo Andrade Becerra, municipio de Querétaro, Francisco Elizondo Vizcaya, también por el municipio de Querétaro, Paulina Raquel Chávez Lora, por el municipio de Tequisquiapan, y Alejandro Martínez Guerrero, por el municipio de Tolimán, cuyos puntos resolutivos del primer proyecto de este bloque son: primero, es procedente el registro del ciudadano como aspirante a candidata independiente al cargo de diputada por el principio de mayoría relativa para el distrito 01. Recordar, hacer la anotación, que en este primer resolutivo, tanto el nombre como el cargo para el que pretende o el que aspira, son los que sufrirían modificación. Segundo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos den cumplimiento a esta determinación. Tercero, la aspirante a la candidatura independiente debe proporcionar de manera inmediata el correo electrónico y los datos de la persona gestora de la aplicación móvil que se implemente para la obtención de respaldo ciudadano en caso de que se decida hacer uso de la misma. Cuarto,
Notifíquese personalmente la presente resolución al aspirante a la candidatura independiente en términos de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro. Quinto, notifíquese a Alicia Colchado Ariza el calendario electoral y los lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el registro de candidaturas independientes en el proceso electoral ordinario 2017-2018 en términos de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro. Sexto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva, informe el contenido de la presente determinación a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro para los efectos legales que correspondan, remitiendo copia certificada de la misma. Séptimo, publíquese en los estrados y en el sitio de Internet del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, así como en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga. Está a consideración de los integrantes de este colegiado la serie de proyectos que están a consideración. Si alguien tiene algún comentario, yo le solicitaría al secretario que dé cuenta de algunas particularidades con respecto a estos proyectos que se ponen a consideración. Sí, si me permite, consejero presidente, en primer lugar, en todas las resoluciones que declaran la procedencia de los registros, incluir un resolutivo que sería el nuevo resolutivo cuarto, en el que se informe a los aspirantes a candidatos independientes que deberán cumplir con todas sus obligaciones en materia de fiscalización y a los acuerdos que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en esta materia, haciendo el corrimiento en ese sentido de los resolutivos subsiguientes. También, si me permite, presidente, hacer mención algunas particularidades con relación a algunas de las resoluciones que se someten a consideración. En primer lugar, en cuanto al expediente del solicitante Octaviano Sánchez Martínez, hacer mención que en toda la resolución, en su texto, se refiere al nombre del candidato o del aspirante a candidato como Octaviano Sánchez Ramírez y debe decir Octaviano Sánchez Martínez. Eso por un lado. Y con relación a este bloque, serían las observaciones que habría que hacer. Tiene el uso de la voz el consejero Luis Octavio Vado Grajales. Adelante. Gracias, presidente. Para dos cuestiones. Primera, proponer un ajuste en una de las resoluciones. Uh-huh. Me estoy refiriendo a la número 34. No es en este punto ese elemento, pero sí para hacer la referencia siguiente. Las candidaturas independientes tienen un claro anclaje constitucional, pero son de configuración legal. El Instituto Electoral ha establecido los lineamientos que ya fueron confirmados por el Tribunal Electoral. Los aspirantes a candidatos independientes han procedido en su caso a cumplirlos o no, según las resoluciones que se ponen a nuestro conocimiento. Pero es importante tomar en cuenta algunos números a partir del cambio de la ley, de que tenemos una nueva ley electoral que cambia algunos elementos importantes respecto del tema de candidaturas independientes. En el proceso electoral pasado, que fue aquel en el que esta figura de candidaturas independientes corrió por primera vez en muchos años en Querétaro, tuvimos 27 solicitantes entre fórmulas y aspirantes a candidatos independientes individuales. Y solo 7 de estas fórmulas o de estos solicitantes pasaron a la etapa de obtención del respaldo ciudadano. El día de hoy tenemos 61 solicitantes en fórmulas, en todo caso, porque no hay para el candidato al gobernador, y se nos están proponiendo que se aprueben 45, lo cual, si contrastamos con las cifras del proceso electoral anterior, el número ha crecido de forma muy importante. ¿Cuántos de estos 45 obtendrán el número de firmas necesarios para poder ser registrados como candidatos independientes? Pues esto queda desde luego en el trabajo que realicen, pero sobre todo en la ciudadanía. La ciudadanía es la que con su voto establece qué partidos cuentan con registro, qué partidos tienen representación, cómo se establece el financiamiento a los partidos políticos en base a su peso electoral y también determinará de aquellos que pasen a la etapa de obtención de respaldo ciudadano
a quienes quiere ver directamente en las boletas. Sería todo, muchas gracias. Gracias, consejero. ¿Algún otro comentario más? Como no es así, secretario, le voy a pedir que someta a votación el bloque de proyectos que usted propuso como primer bloque. Con gusto, presidente. Consulto el sentido del voto de manera nominal respecto a los proyectos de resolución de cuenta. Licenciado Carlos Rubén Eguiarte Mereles. Maestro Luis Espíndola Morales. Licenciada Gema Nayeli Morales Martínez. Maestra María Pérez Cepeda. Maestro Luis Octavio Vado Grajales. Con la cuenta. Consejero presidente, maestro Gerardo Romero Altamirano. A favor. Doy cuenta de 6 votos a favor, por lo que se aprueban las resoluciones de referencia. Gracias, secretario. Le solicito que continúe con el segundo punto en el orden del día. Con gusto, presidente. Corresponde al segundo bloque y es la presentación y votación de las resoluciones en las que se tuvieron por no presentadas las manifestaciones de intención de las solicitudes de registro como aspirantes a las candidaturas independientes para los cargos de diputaciones y ayuntamientos respectivamente, que corresponden a los puntos 47 al 62 y 64 del orden del día, relativas a 4 candidaturas de diputación y 12 de ayuntamiento, de las personas solicitantes siguientes. Para las diputaciones, Jorge Luis Palacios de la Vega por el Distrito 1, Jesús Reyes Coca González por el Distrito número 12, Angélica Beltrán Moreno por el Distrito número 13 y Marcos Daniel Malagón Aceves por el Distrito 5. En lo que respecta a los ayuntamientos, el ciudadano David Roque Hernández por el municipio de San Juan del Río, Heriberto Montoya Vázquez por Pinal de Amoles, Rubén Ríos Tejeda por San Juan del Río, Marta Aurora Pérez Said por el Marqués, Ramiro Trejo Ramos, el municipio de Querétaro, Juan Antonio Juan Camacho Ramírez por San Juan del Río, María Guadalupe Díaz Reséndiz por el municipio de Querétaro, J. Santos Herrera García por el municipio del Marqués, Enrico Volpe Laviada por el municipio de Corregidora, Alfredo Gabriel Aliceda Barriga por el municipio de Tequisquiapan, Jorge Eduardo Patrón Lira por el municipio de Corregidora y Benjamín Martínez Cabrera por el municipio de Huimilpan. En este sentido, hacer mención que los solicitantes a los que se ha hecho referencia incumplieron con la presentación de algunos de los requisitos vinculados con la presentación de documentos relativos a la cuenta bancaria, actas constitutivas que no cuentan con los requisitos mínimos previstos en el formato único 11.1 del Reglamento de Elecciones, el registro en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, el formato de capacidad económica, las constancias de residencia y credenciales de elector, entre otros, además de incumplir en algunos casos con disposiciones en materia de paridad de género, razones que sustentan el sentido de las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos, perdón, si me permite primero hacer algunas aclaraciones respecto a algunas de las resoluciones de la cuenta. En lo que respecta al solicitante David Roque Hernández, para la presidencia municipal del municipio de San Juan del Río, solicitar una modificación en el apartado número 21 de la resolución, cuando hace referencia a que no cumple con el requisito señalado en el formato anexo 11.1 del artículo 2 y 11, especificación 1, inciso A del Reglamento de Elecciones. Asimismo, no presentó su alta ante el Sistema de Administración Tributaria ni accesó a los datos de la cuenta bancaria aperturada en el Estado de Querétaro. Y aquí solicitar la modificación para que se introduzca el siguiente texto. De igual manera, no presentó las constancias de residencia de Alondra Berenice Vega Pérez y Zaira Isamar Vega Pérez. Tampoco presentó el formato de registro impreso del Sistema Nacional de Registro ni el informe de capacidad económica con firma autógrafa, en términos de los artículos 186, fracción tercera, y de ahí el resto de la redacción quedaría intacta. En lo que respecta
al solicitante Heriberto Montoya Vázquez para el municipio de Pinal de Amoles, en el apartado número 20, haciendo referencia a que se presentó el original del oficio número RF.PM/220/2017, signado por la contadora pública Gloria Inés Rendón García, presidenta municipal de Pinal de Amoles, mediante el cual informa que se llevó a cabo la solicitud de las constancias de residencia que ahí se describen, no pudiendo ser expedidas en el momento debido a que no ha sido designado secretario de ayuntamiento en dicho municipio. Y aquí la modificación que se propone es, por tanto, en términos del artículo 11, párrafos tercero y cuarto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, las personas que integran la planilla y la lista respectiva cumplen con el tiempo de residencia establecido en la legislación al operar la afirmativa ficta. En lo que respecta al solicitante Rubén Ríos Tejeda, en el apartado número 1 establece el 19 se omitió prohibido en el que se previno a la persona solicitante a efecto de que subsanara la omisión de la presentación de la constancia de residencia expedida por la Secretaría de Ayuntamiento respectivo, con el apercibimiento de que en caso de no atender la prevención en los plazos y términos señalados, se tendrá como no presentado el escrito de manifestación. Y aquí la propuesta. En dicha prevención se estableció que el solicitante debía acreditar que los integrantes de la planilla contaran con una residencia efectiva en el estado de cuando menos 3 años anteriores a la fecha de la elección, y de auto se acredita que no se cumple con el requisito de residencia, puesto que Julio Aarón Montiel Salas cuenta con 1 año de residencia, Abelardo Néstor Cortés Estrada con 2 años y Gerardo Vilchis Bernal con 1. Por cuanto ve al solicitante, a la solicitante Angélica Beltrán Moreno, se establece en el apartado número 19 de la resolución. A efecto, se previno a la persona solicitante a efecto de que subsanara la omisión de la presentación de la constancia de residencia expedidas por la Secretaría del Ayuntamiento respectivo, con el apercibimiento que en caso de no atender la prevención en los plazos y términos señalados se tendría como no presentado el escrito de manifestación, agregando, asimismo, se dio cuenta del escrito presentado por la solicitante en la que sustituyó a Rocío Hernández Ávila como aspirante a la candidatura independiente para el cargo de diputado suplente, por María Angélica Ana Moreno Hernández, de quien no adjuntó la constancia respectiva. Finalmente, con relación a la solicitante María Guadalupe Díaz Reséndiz, también se establece en el apartado 19, el 20 de octubre se emitió proveído en el que se previno a la persona solicitante a efecto de que subsanara la omisión de la presentación de la constancia de residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento respectivo. Aquí la modificación que se propone es a nombre de Jair Saúl Herrera Salvador para el cargo de regidor 1 suplente por el principio de mayoría relativa y regidor 6 propietario por el principio de representación proporcional, y continúa el texto vigente, con el apercibimiento de que en caso de no atender la prevención en los plazos y términos señalados, se tendría como no presentado el escrito de manifestación, el proveído de cuenta en la parte conducente, y continúa con la redacción original. Asimismo, en el caso del solicitante Marco Daniel Malagón Aceves, en un primer momento, en el encabezado, en el apartado de solicitante se estableció como Marco Antonio Malagón Aceves, debiendo decir Marco Daniel Malagón Aceves. De igual forma, en el apartado número 10 romano, relativo a la presentación de la manifestación de intención, también se hace mención en el escrito a nombre de Marco Antonio Malagón Aceves, debiendo decir Marco Daniel Malagón Aceves. Finalmente, en esta misma resolución, en el resolutivo primero, dice, se tiene por no presentada la manifestación de intención de la solicitud de registro de Enrico Volpe Laviada
como aspirante a la candidatura independiente para el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento del municipio de Corregidora, Querétaro, debiendo decir, se tiene por no presentada la manifestación de intención de la solicitud de registro de Marco Daniel Malagón Aceves como aspirante a la candidatura independiente para el cargo de diputado por el principio de mayoría relativa para el Distrito 5. Si me permite, presidente, dar lectura ahora sí a los resolutivos que corresponden a las resoluciones de este bloque. Primero, se determina la no presentación de la solicitud de registro de Jorge Luis Palacios de la Vega para participar como aspirante a candidato independiente al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito 01. Recordar nuevamente que en el resto de las resoluciones tanto el nombre del ciudadano como el cargo para el que aspiraba serán los que sufrirán modificaciones. Segundo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva, informe el contenido de la presente determinación a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro para los efectos legales que correspondan, remitiendo copia certificada de la misma. Tercero, notifíquese personalmente la presente resolución al aspirante a la candidatura independiente en términos de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro. Cuarto, publíquese en los estrados y el sitio de Internet del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, así como en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga. Gracias, secretario. Integrantes colegiados, están a su consideración los proyectos de cuenta. Si alguien tiene algún comentario… Tiene el uso de la voz el consejero Luis Octavio Abado. Adelante, maestro. Nuevamente, buenas tardes. Señor secretario, a ver, dice nuestro artículo 187 de la ley electoral que si se advierte la omisión de uno o varios documentos, se notificará de las solicitudes de quienes pretendan ser aspirantes a candidatos independientes, se notificará al interesado para que subsane dentro de las 48 horas pues lo que le haya faltado, lo cual es concorde desde luego con la jurisprudencia 2/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entiendo que en todos los casos donde fue necesario se hizo una prevención dándose el plazo de 48 horas y entonces las resoluciones que pone usted a nuestra consideración en sentido negativo son aquellas donde habiéndose dado la prevención o no se cumplió o no se satisfizo en los términos legales. ¿Es correcta mi apreciación? Es correcto, maestro. Entonces, en todos los casos dimos el plazo legal y jurisprudencialmente establecido. Así es, en todos los casos las 48 horas fueron respetadas. Gracias, es todo. ¿Algún otro comentario al respecto? Como no es así, secretario, le voy a solicitar tomar la votación nominal correspondiente. Con gusto, presidente. Consulto el sentido del voto de manera nominal de los proyectos de resolución de la cuenta. Licenciado Carlos Rubén Eguiarte Mereles. Maestro Luis Espíndola Morales. Licenciada Gema Nayeli Morales Martínez. Maestra María Pérez Cepeda. Maestro Luis Octavio Vado Grajales. Maestro Gerardo Romero Altamirano. A favor. Doy cuenta de 6 votos a favor, por lo que se aprueban las resoluciones de referencia. Gracias, secretario. Pase al desahogo del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación y votación del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por el que se aprueban los formatos, así como el uso del sistema informático para recabar y presentar el apoyo ciudadano para las personas aspirantes a una candidatura independiente en el proceso electoral ordinario 2017-2018 en el Estado de Querétaro. Los puntos de acuerdo son los siguientes. Si me permite primero hacer una aclaración, presidente. Adelante. Con relación a este acuerdo, se agregaría un nuevo apartado número 18 y se propone la siguiente redacción. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos dará cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, tomando en consideración lo que resuelva en su caso el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con relación a la solicitud de atracción realizada por integrantes de ese órgano colegiado. Y en los puntos de acuerdo,
se propone la siguiente redacción. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos entregue el formato personalizado para la obtención de respaldo ciudadano que utilizará quien tenga la calidad de aspirante a candidatura independiente, tomando en consideración lo que determine el Instituto Nacional en su caso. Y los puntos de acuerdo son los siguientes. Primero, se aprueba el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por el que se aprueban los formatos y el sistema informático para recabar y presentar el apoyo ciudadano para las personas aspirantes a una candidatura independiente en el proceso electoral ordinario 2017-2018 en el Estado de Querétaro, los cuales entrarán en vigor a partir de la aprobación de este acuerdo. Segundo, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, entregue el formato personalizado para la obtención de respaldo ciudadano que utilizará quien tenga la calidad de aspirante a candidatura independiente, tomando en consideración lo que determine el Instituto Nacional, Electoral en su caso. Tercero, infórmese de este acuerdo a través del área correspondiente al Instituto Nacional Electoral. Cuarto, las personas aspirantes a una candidatura independiente, así como a quienes funjan como gestoras en el procedimiento respaldo ciudadano, deben informar a la ciudadanía que la fotografía viva es de carácter opcional. Quinto, se instruye a la Coordinación de Comunicación Social del Instituto, realice la difusión correspondiente a efecto de informar a la ciudadanía sobre el uso de la aplicación móvil. Sexto, publíquese en el sitio de Internet y en los estrados del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, así como corresponda en términos de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro, así como del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Es todo. Está a consideración de ustedes el proyecto en comento. Si alguien tiene algún comentario. Tiene el uso de la voz la consejera Gema Morales Martínez. Gracias, presidente. Solamente quisiera, si nos pudiera puntualizar el secretario ejecutivo, si él, nada más para que esté claro, para los aspirantes a candidatos independientes en la recopilación del el respaldo ciudadano, si es, digamos, uno u otro, el formato en físico o la aplicación. La utilización de cualquier, no son excluyentes la utilización de ambos métodos. Pueden utilizar uno y otro o el que ellos así lo decidan. Si deciden utilizar la aplicación móvil, ya sea de manera exclusiva o en conjunto con los formatos, lo que sí deben hacer es informarnos el correo electrónico que será utilizado y la persona que será la encargada de la gestión de la aplicación. Gracias. ¿Algún otro comentario al respecto? ¿Cómo no es así? Le solicito al secretario tome la votación respectiva. Con gusto, presidente. Consulto el sentido del voto de manera nominal al proyecto de referencia. Licenciado Carlos Rubén Aguiarte Mereles. Maestro Luis Espíndola Morales. Licenciada Gema Nayeli Morales Martínez. Maestra María Pérez Cepeda. Maestro Luis Octavio Vado Grajales. Y maestro Gerardo Romero Altamirano. A favor. Doy cuenta de 6 votos a favor, por lo que se aprueba el proyecto de la cuenta. Gracias, secretario. En consecuencia, al haber sido agotados todos los puntos en el orden del día para los que fuimos convocados y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:54 del lunes 23 de octubre de 2017, se da por concluida la presente sesión extraordinaria. Que pasen todos. Buenas tardes.